En este vídeo vamos a comentar cómo se puede trabajar en Lean con tipos enumerados. Y como siempre, para empezar, vamos a recordar lo que se hizo en la asignatura de primero con en la definición de esta clase de tipo. Pues el ejemplo que usamos, en fin, tipos definidos como los booleanos que están definidos en el sistema, la palabra para definirlo en Haskell, la palabra data, el nombre que en Haskell tiene que ser obligatoriamente empezar por mayúscula, en Lean no es necesario, y los constructores que en el caso de los booleanos son el falso y el verdadero y la barra vertical que se puede ver como un O. Pero el ejemplo que usamos en primero para definir un tipo fue el tipo de movimiento. Y pensad que hay cuatro tipos de movimiento, se puede mover hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, en las cuatro direcciones. Y lo definimos de la misma forma, con la palabra data, el nombre que va a ser movimiento y los cuatro constructores separados por la barra. Una vez que lo tenemos, pues podemos también definir, me voy a saltar eso porque no lo veré en otro, el opuesto de un movimiento. El opuesto de el movimiento hacia la izquierda es hacia la derecha, de la derecha a la izquierda y así sucesivamente. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos definir y trabajar en Lean con el tipo, con este tipo enumerado. Lo he cambiado ligeramente y en lugar de llamarle movimiento, para no confundirlo con lo que viene después, lo voy a llamar dirección. Veamos. Bien, queremos definir, bueno, como siempre, importo la librería de táctica y quiero definir el tipo dirección. Aquí en lugar de usar la palabra data, es la palabra inductivo. ¿Por qué? Pues va a ser un tipo inductivo. Aquí tengo los constructores. Los constructores son izquierda, derecha, arriba y abajo. Y de todo le estoy diciendo que del tipo dirección. Bueno. A continuación vamos a abrir el espacio de nombre de dirección y con el hecho de definir el tipo se generan automáticamente un conjunto de funciones que vamos a ver a continuación. Es decir, si le pregunto que me diga las funciones que tiene cuyo prefijo es dirección, bueno, pues son todas estas. Vamos a verlo. Hay muchas funciones, dirección abajo, bueno, que si abajo igual que es inyectiva, pero lo que me interesa es este de aquí, que pueda hacer también demostraciones por caso. Es decir, para cualquier propiedad, si la izquierda, derecha, arriba y abajo la cumple, entonces la cumple. Y tanto es con caso como por recursión. Recursión en O es lo mismo en este caso, en el caso de los tipos enumerados. Y todas estas funciones, ya digo, esta la genera automáticamente. Bien, ya veremos cómo esto nos interesa a la hora en que vayamos a hacer demostraciones. Pero esto lo voy a comentar para que no dé ningún error. Ya está. En este caso, en fin, aunque tengo las direcciones, si quiero evaluar una cosa tan sencilla como preguntarle quién es la izquierda, dime el valor, eval izquierda. Eval con arroba. Eval izquierda. Bueno, si lo intento evaluar, pues me da un mensaje de error y me dice que el tipo no tiene ninguna representación definida, no sea. Bueno, pues vamos a definirla. Y eso es parecido a el show en Haskell. Bueno, vamos a definir una función representación que lo que va a hacer es coge una dirección y devolvernos una cadena que es la que representa esa dirección. Bueno, esto es fácil de definir. Es una función
Aquí están las cuatro direcciones y cómo lo vamos a representar. Pues con el nombre, entre comillas. Ahora, si le pregunto quién es el valor de la representación aplicada a la derecha, pues me da la cadena derecha. Pero para que lo haga automáticamente, tenemos que definir que la forma de representar direcciones, por ejemplo, hacemos una instancia, es la función que acabo de definir. Bien, y ahora sí, si ahora le pregunto quién es la derecha, ahora ya no me da error. Mirad, pero eso depende esencialmente de que lo tenga declarado como instancia, que esté definido y esté declarado como instancia, porque si no lo he declarado como instancia, da error. Bueno, y aquí si hubiese puesto que la representación de la derecha es, en fin, de CHA, ahora cuando le digo cuánto vale cuál es el valor de la derecha, pues lo que me da es el valor de la representación. Bueno, pues lo dejo como estaba. Aquí dejo derecha y seguimos para adelante. Miramos que no hemos metido la pata, que todo sigue bien. Bien. A continuación, lo que quiero hacer es definir, igual que aquí hicimos el opuesto, el definir el opuesto. El opuesto va a coger una dirección, es una función que coge una dirección y me devuelve una dirección. Y lo que quiero que sea la dirección opuesta. ¿Cómo se define? Como el tipo tiene cuatro constructores por cuatro ecuaciones. Una ecuación por cada uno de los constructores. Bueno, y aquí ponemos los cuatro inversas. Ahora sí le pregunto, ¿quién es la opuesta de la derecha? Pues me dice la izquierda. Bueno, puesto a preguntar, si le pregunto, ¿y la opuesta de la opuesta de la derecha quién es? La opuesta de la opuesta de la derecha. ¿Cuánto quién es? Pues la derecha. Bien, pues vamos a ver que esto que hemos puesto aquí no es una casualidad que solo cumple la derecha, sino que la cumplen todas las direcciones. Y eso me da pie a cómo se demuestran propiedades para todos los constructores del tipo enumerado con el que estemos trabajando. Bien, en primer lugar voy a introducir una variable d que va a representar una dirección y lo que quiero demostrar es que sea quien sea la dirección, la opuesta de la opuesta de d, es D. Bien, vamos a ver como siempre distintas demostraciones que responde a los distintos estilos de demostración. La primera va a ser totalmente aplicativa. Vamos a verlo control C, bueno, lo voy a poner control G, control X1, control X3, me cabe ahí. Control C, control G. Bien, esto es lo que tengo que demostrar. Bien, ya veis, estamos acostumbrados que lean lo representa con la notación. La opuesta de la opuesta de D. Bien, pues como D es un tipo enumerado, le puedo decir que lo quiero demostrar por caso. Bien. Que más o menos es, suponiendo que X es un tipo inductivo, caso X lo que hace es dividirlo según cada uno de los constructores. Por tanto, cuando lo aplique, es decir, cuando me ponga detrás de la coma, pues me dice, tienes que demostrar estos cuatro, para la izquierda, para la derecha, para arriba y para abajo. Bueno, vamos a hacer el primero. Vengo aquí y lo que tengo que demostrar que la opuesta de la izquierda, a la izquierda. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con un cálculo. En el primer paso, opuesta de la izquierda es la derecha, por la regla de simplificación con la definición de opuesta. Y después, opuesta de la derecha, también simplificando con la definición de la función opuesta, pues ya está. Y los otros tres casos son exactamente iguales. Ya tenemos la demostración. ¿Veis que es muy detallada, he escrito todos los casos, cada una de las demostraciones y por qué?
Ahora vamos a intentar simplificarlo para dejarlo al final en una línea. Bueno, vamos a ver la siguiente simplificación. Mirad, aquí le estoy declarando no solo que el método, que va a ser por simplificación, sino que use como simplificación opuesta. Y se lo estoy diciendo, bueno, 8 veces. Pues vamos a quitar eso. ¿Cómo? Declarando la función opuesta como una regla de simplificación. Es decir, le pongo el atributo sim. En lugar de esto también lo podía haber hecho en la definición. Cuando definí opuesta, en la definición de opuesta, cuidado que aquí esto lo he dejado sin comentar, podía haberlo declarado, que es la otra forma de hacerlo, como regla de simplificación. Bueno, lo mismo que da. Ahora ya le voy a quitar este. Bueno, quito este de aquí. Bien, pero ¿cuál es la ventaja? Que una vez que lo he declarado como regla de simplificación, pues no tengo que decirle que el nombre de la regla con la que estoy simplificando. Veis que esta demostración, la segunda es como la primera, pero sin declararlo. Ahora bien, si ni lo declaro aquí, ni lo declaro aquí, veis que, a ver, control C, control R. Vamos a ver. No, pues en este caso no había ningún problema. Sin declararlo como regla de simplificación. A ver, control C, control G. Control C, control R. Bueno, no hay problema. Y lo está aceptando. Pero bueno, vamos a ver. De todas formas, lo que recomiendo es, bueno, pues se le puede dejar como regla de simplificación. No habría problema. Bien. Vamos a seguir adelante. Ya tenemos esta tercera demostración. Pero, cuidado, eso del que no teníamos problema es que simplemente el sistema era un poco lento. Sí había problemas. Parecía algo extraño. Y veis que el problema, lo que pasa es que el problema está aquí. Bueno, esto ya se ha puesto rojo y hay un problema y el problema está aquí, que dice que no sabe cómo simplificar. Si le quito esto, ya sí lo ha resuelto. O bien, la otra forma, lo veis otra vez, está aquí el problema lo apunta en el primer paso, los demás no sigue haciendo. Bueno, otra forma de hacerlo es poniendo en la definición que la voy a usar como regla de simplificación. ¿Veis? También lo puede hacer y no, y está en verde sin problema. Bueno, podemos seguir simplificando porque todo esto de detallar el cálculo es por indicar al lector humano qué es lo que está pasando. Pero en realidad todo lo que está haciendo aquí, que es lo que está haciendo es simplificación. Luego aquí, aunque vamos a ponerlo control C, control G. Vaya. Ahora. Bueno, aquí están los cuatro y digo, ¿cómo hago el primero? ¿Cómo tengo declarar? Le digo, por simplificación. El segundo, por simplificación. Y así en todo. Pero si todo lo que está haciendo es casos y después por simplificación, esto lo puedo seguir simplificando. Bueno, mirad la cuarta demostración, lo que le estoy diciendo. Por caso en D, el punto y coma y en cada caso utiliza simplificación. Bueno, pues ya lo tenemos. Cuatro demostraciones. La primera muy detallada, la cuarta muy resumida. Bien, todas eran con el estilo aplicativo, utilizando táctica, pero también en lugar de usar táctica, puede usar lemas, es la declarativa. Por ejemplo, usando, como dije antes, el lema caso sobre dirección. Y entonces al usar caso sobre dirección, lo que hay es que demostrarlo para cada uno de los casos.
Demuestro que opuesta es opuesta de izquierda a la izquierda. ¿Cómo? Por reflexiva o por simplificación. Da igual. Pero bueno, ya veo que todos son por reflexiva. Luego le puedo decir, demostración, caso sobre D. El primer caso por reflexiva, el segundo, el tercero y el cuarto. Todos los casos por reflexiva. O lo puedo hacer todavía mucho más corto. Hombre, no tan corto como la cuarta. Es decir, ¿qué método voy a utilizar? Aplica caso en D. Y cada uno de los casos, resuélvelo por reflexiva. Reflexiva que al fin de cuentas es reducir y demuestra que son iguales. Bueno, y en lugar de poner casos, también le podía haber hecho por recursión sobre. Lo que pasa es que en este caso, bueno, la recursión no hay hipótesis de inducción porque simplemente eso es un tipo enumerado. Bien, y el último estilo de demostración, por completar el cuadro, es utilizando patrones. Es decir, ahora en lugar de ejemplo, lo pongo nombre de lema, le doy un nombre, opuesta de opuesta, y lo que tengo que demostrar es que para todo D, dirección D, opuesta de opuesta de D, es igual a D. Como D es un tipo enumerado que puede dar uno de estos cuatro casos, y cada uno de los casos, ¿cómo se demuestra? Por simplificación. Así que ya hemos visto cómo definir un tipo enumerado, cómo, bueno, aquí al final lo que he hecho es cerrar el espacio de nombre de dirección. Definir un tipo enumerado, abrir su espacio de nombre. Definí una representación para el tipo, definí una función sobre el tipo, la función opuesta que utiliza como argumento y como valor el tipo que acabamos de definir, y una propiedad sobre la función, que opuesta de opuesta es opuesta, y dentro de la propiedad hemos visto que se puede hacer con la táctica de caso o bien con la regla de caso o la regla de recursión. Pues muy bien, eso es todo por ahora.